the broken hearted. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este vídeo les daré la segunda parte de los personajes gays, transexuales, de los videojuegos. Daré una breve información de cada personaje. Bueno, comencemos. Con dos personajes que se llaman Venom y Bridget. En la serie Guilty Gear, el personaje Venom muestra su amor por su ex jefe Zato, uno, aunque por desgracia es un amor no correspondido, y Bridget a la vista parece mujer pero en realidad, es un hombre. Bueno, vamos con el siguiente personaje, que se llama Benimaru de King of Fighters. Este personaje yo sinceramente, no sé si es gay o metrosexual, así que juzguen por ustedes mismos. Vamos con otros dos personajes que son Poison y Roxy del juego Final Fight. Sobre estos personajes hay una anécdota, sobre que un representante de la filial americana de Capcom mostró su descontento a un diseñador japonés del Final Fight, porque consideraba de mal gusto que el protagonista se enfrentase contra personajes femeninos. El diseñador le contestó que no había ninguna chica en el juego, y cuando el americano le preguntó por una chica rubia, el diseñador respondió: ah, ¿te refieres a los transexuales? Así que Poison y a Roxy les cambiaron el corte de pelo y el vestuario. El otro personaje es Flea del juego Chrono Trigger, es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. El siguiente personaje se llama Kina-kun, de Final Fantasy IX. Las bodas entre personajes del mismo sexo son planteadas en el Final Fantasy IX, donde el personaje asexual Kina-kun puede contraer matrimonio con un aparentemente juvenil mago negro. El último personaje se llama Kuja, de Final Fantasy IX, pues yo cuando jugué Final Fantasy IX, la primera vez, yo creía que era mujer XD, pero buscando por internet, supe que era hombre. Aparte, cuando jugaba me parecía bonita XD, pero ahora no. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, cuídense, espero que estén bien, chao.